Esta es una noticia que acaba de aparecer hace tan solo minutos. ¿Por qué? Porque el meollo, la raíz de este conflicto radica en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Un proceso que aparentemente se está debilitando. Ha renunciado, o al menos la información del comercio señala que Roberto Acevedo ha anunciado su declinación, que iba a oficializarla, digamos, en estos minutos, vía mesa de partes. Ahí está la información, entonces, y por cierto, es el segundo, porque la semana pasada Edgar Carpio declinó en su candidatura al Tribunal Constitucional. Pero en este sentido, en el caso de Acevedo, cobra mayor relevancia porque según Marco Arana, congresista de la República, fue Pedro Laechea, ni más ni menos, el presidente del Congreso de la República, quien invitó a Acevedo. Pues bien, el candidato Acevedo Mena ha anunciado que en breves minutos presentará su carta declinando a su titulación como magistrado de dicha institución. Sí, estaré presentando a la mesa de partes del Congreso mi declinación. Las razones, anunció, las consignará en su misiva que presentará ante el Parlamento. Recordemos, abogado de la Universidad de San Marcos, maestro en Derecho del Trabajo por la Universidad San Martín de Porres, fue juez en la Corte Suprema entre el 2003 y el 2015. Durante su carrera en la Suprema integró la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Formó parte de grupos de trabajo para los proyectos de nueva escala remunerativa del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, la modificación de la Ley Orgánica de la Institución y la nueva ley de proceso, la nueva ley procesal del trabajo. Segundo candidato de 11 que fueron sugeridos para finalmente renovar el Tribunal Constitucional. Roberto Acevedo ha declinado. La semana pasada ocurrió lo mismo con Edgar Carpio, quien dijo en su momento, el esfuerzo personal de toda una vida merece tener una mejor oportunidad para servir al país. Todo parece indicar que se está debilitando el proceso del TC antes incluso de que se vea o no la cuestión de confianza.